E 1974 el director Brian De Palma realizó una de las películas más originales, sorprendentes y logradas de su carrera, El fantasma del paraíso. Es una mezcla indescriptible de terror, comedia y cine musical a ritmo de rock. Cuando un diabólico productor discográfico le roba una obra a un talentoso compositor y lo deja por muerto, este ejecuta una venganza despiadada. La trama incorpora hábilmente elementos de El fantasma de la ópera, Fausto y El retrato de Dorian Gray, con referencias al mito de Frankenstein y otros guiños cinéfilos. Lanza una acusación directa al cínico mercantilismo de la industria discográfica y a la vez efectúa consideraciones agudas acerca de la evolución de la música popular. La exuberante partitura de Paul Williams combina diferentes estilos, desde rock and roll tradicional hasta metal pesado, preanunciando el punk. La debutante Jessica Harper es toda una revelación, no solo como actriz, sino también como vocalista. La dirección de Brian De Palma es simplemente entusiasmante, derrochando energía visual y creatividad.